Buenos días a todos nuestros escuchas. Una vez más les saluda Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado. Para mí es un honor estar al frente de esta conducción y seguir compartiendo información relevante y de gran interés sobre el deporte para personas con discapacidad. Muchas gracias a nuestro auditorio por estar una vez más con nosotros en este espacio. Gracias a todos los integrantes que me acompañan ahora en este panel, en este nuevo episodio. Muchas gracias a la Dirección General de Deporte Universitario que nos permite, a través de todas las personas que lo integran, de compartir un capítulo más con ustedes y un tema de interés del deporte adaptado. Me emociona mucho seguir con esta serie de tópicos del deporte adaptado con el tema de hoy, las particularidades del deporte adaptado, ¿no? Y para mí va a ser un honor, una vez más, la verdad es que yo siempre estoy muy orgullosa de mi equipo, que me permitan seguirlo representando. Y ahora, hoy les voy a presentar a nuevos personajes, con excepción de una que ha venido acompañándome, pero vamos a presentar a Eduardo Hernández Sánchez. Bienvenido, Lalo. Tiene 27 años, tiene parálisis cerebral, y el cual adquirió al nacer. Es un estudiante de la Facultad de Derecho y hace un año es un integrante del deporte adaptado. Está en nuestro equipo representativo y aunque todavía está en la etapa de acondicionamiento físico general, pero ya es parte de nuestro equipo. Para él es un gran logro haber estado en la universidad, haber ingresado, y se siente muy feliz porque podrá continuar con sus estudios como abogado, ya que uno de sus grandes intereses es ingresar a Naciones Unidas. Aunque en algún momento de la vida él se dio por vencido, hoy nos demuestra que la fuerza de voluntad y que siempre nuestro entorno nos ayuda mucho a poder seguir adelante. Pero eso nos los va a contar él en un momento más. También nos acompaña Nayeli Frías Orihuela. Perdón, Nayeli, pero ay, estos apellidos tan complicados. Es ingeniera en computación, egresada de la FES Aragón. Tiene una lesión medular a causa de un accidente que tuvo en casa. Actualmente se encuentra en el equipo de deporte adaptado de la UNAM y su objetivo es poder participar en unos Juegos Paralímpicos. Y ella nos va a hablar de un deporte interesante, pero ahorita que le demos la palabra les va a decir cuál es. Y Angélica Arana, que ya había hecho el honor de acompañarme en el primer capítulo, ella es licenciada en psicología, egresada de la FES Iztacal. Ha sido deportista, practicante del fútbol, como estudiante representante de la FES en los Juegos Universitarios. Es psicóloga. Ha sido psicóloga del equipo representativo femenil de fútbol soccer en FES Iztacala, psicóloga en el equipo de Pumas Cantera Norte sub-15 en la FES Iztacala y actualmente es la psicóloga que nos está ayudando con el equipo de fútbol 5 en el deporte adaptado. Pues déjenme darles la más cálida bienvenida y vamos a compartir estas experiencias, estas nuevas cosas y particularidades del deporte adaptado. El deporte adaptado en particular, pues tiene singularidades que cada uno vamos a ir expresando y cada uno le va a exponer, porque sigue dando todo este entorno de por qué es el deporte adaptado, pero que no lo hace menos de cualquier deporte. Entonces, pues una vez más, bienvenido Lalo, por favor, danos la introducción de lo que va a ser tu tema, ¿no? Hola, buenos días. Como ya había mencionado, yo soy Eduardo Hernández Sánchez. Yo les voy a hablar de el acondicionamiento físico, cómo me ayudó a mejorar mi autoestima y mi calidad de vida. Ya como había mencionado hace unos momentos, yo en la secundaria tuve una depresión muy fuerte porque yo al hacer rehabilitación en los diferentes institutos aquí en México, no noté ningún avance hasta que pude tener un viaje
en otro país que me cambió completamente mi vida. Mi perspectiva de vida y todo ello, pues, cambió mi mundo. Muy bien, Lalo, pues, qué padre. Entonces, va a ser muy interesante lo que tienes que platicarnos y cómo ha sido tu evolución y qué te ha regalado el deporte a ti. Y por qué practicar y por qué no dejar de hacer, aunque sea en este momento un acondicionamiento físico, porque es relevante y para un futuro poder practicar un deporte representativo y competitivo. Pues bienvenida una vez más, Nayeli, por favor, dinos de qué va a ser, de qué se va a tratar tu tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Nayeli y quiero contarles que inicié en el deporte adaptado hace un par de años. No lo hice antes, no porque no me gustara el ejercicio o el deporte, sino porque no había encontrado con quién realizarlo y la UNAM me abrió las puertas para poder llevarlo a cabo. Primero iniciando con acondicionamiento general sin incursionar en algún deporte y trayendo beneficios a mi salud como mayor fuerza, movilidad, independencia, y esto a su vez me dio la oportunidad de probar con el remo adaptado, cosa que me pasaba por la cabeza, pero la profesora Alejandrina me lo planteó y dije, ¿por qué no? Así que incursioné en el remo, pero esa es una historia para contarles un poquito más adelante. Pues muy bien, Ayeli, tú también nos estás intrigando mucho cómo ha sido esta aventura en un deporte que parece que no pudiera ser accesible para una persona con una lesión medular, ¿no? Pues muchas gracias, Nayeli, bienvenida. Ahorita nos vamos a adentrar. Y Angélica, qué gusto volverte a tener aquí. Por favor, bienvenida. Gracias, profesora. Hola, buen día a todos los que nos están viendo. Y gracias por ser parte de esta audiencia y seguirnos programa a programa. Pues soy del equipo de apoyo del deporte adaptado UNAM. Y mi deporte en sí es el fútbol, pero eso no me impide aportar más a este deporte adaptado, aprender más un poco de él, porque eso magnifica las experiencias que puedes obtener de tus compañeros, como las que les van a compartir Nayeli y Lalo. Y eso me motiva a querer aportar más a este deporte. Y pues agradezco tener la oportunidad de participar en este evento con ustedes como audiencia y con este equipo de trabajo maravilloso. Y pues yo tengo la dicha de aprender de un nuevo deporte que es tiro con arco y poderles compartir algunas características de este deporte que lo hace único, no solo por las personas que participan, sino por la manera en que es practicado, que aunque tengan diferentes clasificaciones, es único por la manera en que las personas lo llevan a cabo. Así es, Angélica. Y Angélica, como verán, pues en el equipo siempre es inclusivo. Angélica, afortunadamente para ella, pues no tiene una discapacidad, pero por eso nuestro deporte es inclusivo, porque podemos participar. La comunidad universitaria queda abiertamente invitada a seguir siendo parte de nuestro equipo. Y Angélica nos va a compartir un poco de lo que es tiro con arco, pero esperen a las especialistas en un capítulo más adelante, solo que esta vez no coincidió tanto sus horarios, porque recuerden que ya todos estamos tomando nuestras clases, pero Angélica nos va a dar como una introducción de lo que nos espera en el tiro con arco con nuestras atletas representativas que más adelante vendrán y nos contarán sus experiencias. Pero pues sin más preámbulo, pues vamos a darle inicio porque suena muy interesante lo que tiene que contarnos Lalo. Creo que ha sido una gran experiencia. También es un ejemplo de que sí se puede y de que con mayor esfuerzo podemos estudiar, entrenar y lo mucho que nos enriquece practicar una disciplina deportiva o en su defecto mantenernos físicamente haciendo deporte. Adelante Lalo. Gracias. Bueno, yo tengo parálisis cerebral de nacimiento. No he necesitado ningún aparato para poderme trasladar. Y esto lo que me ha hecho es ser una persona independiente. Y como había mencionado, yo recibí tres cirugías a lo largo de mi vida. Una fue en el Hospital Reiners de México, en la cual me extendieron las piernas, porque yo nací con las piernas en X.
Después, las otras operaciones fueron en el Centro Nacional de Rehabilitación o el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la cual me operaron la cadera porque se me iba a luxar, y la cirugía en mis tobillos, ya que para poder empezar a realizar el movimiento punta-talón a la hora de caminar. Yo tras las operaciones, tras las cirugías, recibí rehabilitación en los institutos aquí en México, pero la verdad no noté mucha mejoría, ya que eran 2 horas de espera para la rehabilitación y media hora de rehabilitación. Entonces no era bastante. Yo me deprimí, prácticamente me senté en un sillón a jugar videojuegos hasta que mi mamá se puso a investigar de centros donde más capaces o más aptos para la rehabilitación. Entonces dio con un centro internacional, que es el Centro Internacional de Restauración Neurológica, que es el CIREN, que está en Cuba. Yo fui con muy pocos ánimos por el mismo motivo de que en México no obtuve el resultado que yo quería tras años de rehabilitación. Esto fue hace 10 años. Yo al llegar a Cuba me hicieron los mismos análisis que me hicieron aquí en México, y los doctores me dijeron que estaban muy sorprendidos con mi caso porque soy un joven que tengo parálisis cerebral, que puedo caminar y que tengo unas aptitudes coeficientes en el estándar normal. Entonces me dijeron que yo podía evolucionar bastante con el deporte, con el ejercicio. Y así fue como empecé mi vida en este acondicionamiento físico y en el deporte. Los ejercicios que yo hacía en Cuba empezaron en una camilla con flexión y extensión de piernas para empezar a fortalecer lo que fue la cadera, las piernas y los glúteos, que es para hacer énfasis en donde menor fuerza tengo. Empecé sin ningún aditamento, normal. Después, conforme empecé a adquirir fuerza, me pusieron polainas a nivel de los tobillos y empecé a adquirir mayor fuerza. Después pasé a una silla donde empecé a hacer los mismos ejercicios, pero aumentando el peso y el número de series y repeticiones. Conforme fue pasando el tiempo, empecé a ver que mi postura a la hora de estar de pie había mejorado y mi masa muscular en la parte inferior también había aumentado, con lo que me dio mayor amplitud en el paso y en mi marcha. Y yo seguía mejorando cada día más. Después, conforme mi musculatura empezó a aumentar y mis aptitudes, empecé a trabajar en barras paralelas, ya con un peso en las piernas de 4 kilos. Caminaba hacia adelante y hacia atrás, lateralmente, con 4 series de 20 repeticiones. Hacía sentadillas con apoyo en las mismas paralelas. Después pasé a lo que fue el gimnasio de fuerza, para trabajar con la prensa, el press, la flexión y extensión también en máquina. Conforme empecé a desarrollar aptitudes, empecé a subir y a bajar escaleras con las mismas polainas y sin ellas. Trabajé también en un plano inclinado, subía y bajaba. Y conforme empecé a adquirir más fuerza, me pusieron a caminar ya en diferentes tipos de terrenos, pero esta vez mi marcha ya era más estable, ya tenía más equilibrio, ya podía darme el paso más rápido y mejor. Llegué a caminar, yo caminaba entre 10 y 15 metros y después me agotaba bastante porque arrastraba los pies y me tropezaba. Pero con todo este ejercicio me evolucioné
tanto que llegué a caminar hasta 8 kilómetros diarios en Cuba. Esto me cambió la vida, porque cuando regresé aquí a México, sentía que podía con todo, y fue como decidí estudiar. Ingresé al CCH Sur. Como sabemos, es uno de los planteles, el segundo plantel más grande después de la UNAM, y es muy adverso. Y lo tomé igual como un reto y como para seguir adquiriendo aptitudes para mi día a día. Y después ingresé aquí a la universidad. Y igual se me están abriendo las puertas. Por ejemplo, pues estoy aquí con el equipo de deporte adaptado. Como dijeron, ya llevaba un año con mi acondicionamiento físico para poder, yo estaba entrenando para poder ir a competir hasta que llegó la pandemia y nos puso un alto, pero yo sigo rehabilitándome aquí en casa, igual con mi colchoneta, uso ligas de resistencia, las cuales amarro a mis piernas para poder hacer algún tipo de abdominal. Y en la bicicleta fija necesito pedales para que las piernas no se me salgan, no se me resbalen. Con todo esto yo quiero decir que no, las personas con discapacidad no tenemos límites, que con esfuerzo, con dedicación podemos llegar a podemos lograr lo que queramos. La cuestión es de nosotros motivarnos y decir que vamos a poder, porque no somos muy, muy diferentes. Podemos seguir estudiando y hacer ejercicio, ¿no? No hay mucha diferencia con otras personas. Claro, Lalo. Pues qué padre. Oye, ¿cuántas horas entrenabas en Cuba, eh? En Cuba el horario de entrenamiento era de 7 horas. Era de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados de 7 de la de 8 de la mañana a mediodía. Sí, es un entrenamiento muy arduo, muy pesado. Claro. Pero la verdad es que sí da muchos resultados. Sí, increíblemente, además de los beneficios que en general otorga el practicar, hacer ejercicio y practicar un deporte, en tu caso ha sido pues muy integrador socialmente también, ¿no? Lo que te ha regalado el deporte es una mejor movilidad, una mejor actitud y, bueno, la verdad, un vivo ejemplo de que, como lo decías hace un rato, se puede, los límites no existen si hay una fuerza de voluntad. Y siempre aparece un apoyo de una forma o de la otra, y al grado que estás ya en la universidad, en el quinto semestre de la licenciatura en Derecho, ¿no? Sí, todo se logra con la actitud, con el optimismo de que siempre vas a lograr lo que te propongas, y siempre va a haber van a haber muros o piedritas, pero encuentra la forma de superarlos, de superarte a ti mismo. Bien, ahorita vamos a darle paso a nuestra siguiente ponente, pero también me gustaría no irme sin que nos platiques cómo es tu experiencia con Ciudad Universitaria, porque bien lo dijiste, el CCH está en un lugar muy bello de la Ciudad de México, pero es bastante inaccesible. Yo creo que si pudiste con el CCH académicamente y físicamente, pues la UNAM no es nada, pero ya nos platicarás tu experiencia. Gracias, claro. Lalo. Así es que, pues bienvenida, Nayeli, después de la experiencia de Lalo, que la verdad solo entusiasma e ilusiona, ¿no? Porque sabemos que no hay límites. Platíquenos, por favor, un poco de tu deporte, de este deporte maravilloso que pareciera poco alcanzable para las personas con discapacidad. Ya nos dimos cuenta que no es así. Así es que, adelante, por favor. Bueno, como yo ya les había mencionado anteriormente, yo les voy a hablar acerca del remo y mi experiencia en esta disciplina. Pero antes de empezar, quiero contarles un poco de la historia del remo, así como la pista de remo y canotaje que se encuentra aquí en la Ciudad de México. El remo como modo de propulsión de embarcaciones tiene una tradición milenaria. Sin embargo, como deporte, se desarrolló en Inglaterra en el siglo XVII. Fue un deporte señorial
y reservado a los caballeros después, este se extendió al resto de Europa y del mundo. Las mujeres empezaron a participar en este deporte hace aproximadamente 100 años, pero hoy en día aún existen clubes de remo exclusivo tanto para hombres, así como exclusivos para mujeres. El remo es una disciplina deportiva que consiste en la propulsión de una embarcación sobre el agua mediante la fuerza muscular de uno o varios remeros, cada uno de ellos usando uno o dos remos como palancas y sentados de espaldas a la dirección de avance, con o sin un timonel que los guíe. En el remo, independientemente del número de remeros que vayan en la embarcación, existen dos tipos. El remo de banco móvil, que se caracteriza por tener un asiento sobre ruedas que permite utilizar las piernas en la propulsión de la embarcación, y el remo de banco fijo, en el cual el remero está sentado sobre un asiento fijo y la propulsión se realiza mayormente con lo que es la espalda y los brazos, y en ambas modalidades el remero se sienta en espaldas en dirección contraria al movimiento. Nosotros nos vamos a enfocar más a lo que es el remo adaptado, el cual es una modalidad del deporte del remo para personas con discapacidad tanto físicas como intelectuales. Aunque no es hasta los Juegos Paralímpicos de Pekín de 2008 cuando se compite por primera vez deportistas paralímpicos en esta disciplina. Los participantes aprenden los elementos de la regata, la tracción, la recuperación, el ataque, el manejo de los trenes, en fin, cosas básicas, ¿no? En las embarcaciones pueden competir una, dos o hasta cuatro personas con diferentes tipos de discapacidad. La división por clases se hace de acuerdo con el miembro utilizado por el competidor para su propulsión. Deben saber que contamos con la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe, ubicada al sur de la Ciudad de México, en lo que es el antiguo canal de Cuemanco. Esta fue construida para los Juegos Olímpicos de México 68, teniendo una longitud de 2.200 metros, una superficie de 600.000 metros cuadrados y un ancho de 125 metros y una profundidad de 2 metros. No está profunda, pero eso no quita que hay que tener muchísimo cuidado para no caer al agua. La pista cuenta con dos canales, el principal que se utiliza para las prácticas de remo y canotaje, con carriles correspondientes a cada uno de estos deportes y para las regatas de competencia. El otro es un canal secundario o canal de retroceso, el cual nos sirve para entrenamiento en días de prueba o eliminatorias de remo o canotaje. Mi historia con el remo no es muy larga, pero sí les puedo contar en base a mi experiencia. Y la verdad es que es uno de los deportes increíbles. Jamás imaginé subirme sola a un bote y remar los 2.000 metros de ida y regreso. La primera vez que me subí en un bote, sientes el miedo de que no te vayas a caer o voltear con todo el bote, porque dependiendo del tipo de discapacidad que tienes, puedes ir o no amarrado a una silla, el que a su vez, obviamente, la silla está amarrada al bote, ¿no? Y imagínate si te caes, si te llegas a voltear, pues obviamente tienes que reaccionar en cuestión de segundos para quitarte esos amarres y salir a flote, ¿no? Que obviamente también es complicado si te llegas a voltear en medio de la pista, para que alguien llegue y te auxilie, pues es importante saber nadar, ¿no? La primera vez que llegué a la pista de remo, sí, bueno, sentí ese nervio y emoción por algo nuevo. Obvio, el primer día no me subieron al bote. Primero tienes que hacer una prueba en una máquina de ergo para ver cuáles son las fortalezas y debilidades para poder así asignarme a una categoría para poder remar sola, doble o en un bote de cuatro. Después de que me hicieron las debidas pruebas, en mi caso me dijeron que por mi discapacidad me tocaba remar sola en un bote con una silla fija y a su vez amarrada. Remar sola tiene sus ventajas y sus desventajas, porque pues cuando remas acompañada, pues puedes culpar al compañero, ¿no? Pero si remas sola, pues obviamente toda la exigencia recae sobre ti, ¿no? Tienes que esforzarte el doble o hasta el triple, y no por ser una persona con discapacidad van a decir, ay, pobrecita, ¿no? Hay que tenerle consideración, hay que ve más tranquila, ve más lento, no, al contrario, ¿no? Te exigen y te dicen, dale más duro, tienes que bajar el tiempo, estás clavando mucho las palas, te estás yendo de lado, etcétera, 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 ¿no? O sea, es una exigencia bastante fuerte.
Además, para complementar el trabajo del bote, tienes que tener mucho trabajo de gimnasio. Y saben lo que es hacer más de 30 minutos en una máquina de remo en un gimnasio con diferentes pesos. Digo, para muchas personas, hacer 4 series de 15 repeticiones con un peso de 80 a 100 kilos, pues es fácil, ¿no? Pero estar 30 minutos con un peso constante es muy cansado y hasta molesto para los otros usuarios en el gimnasio, porque te llegan a preguntar, ya llevas mucho tiempo, ya vas a terminar, y tú así como que todavía me falta, ¿no? Bueno, pero esto también pues, nos ayuda a nosotros como deportistas a tener mayor resistencia y fuerza, sin contar obviamente los callos y las ánfulas que nos salen en las manos, ¿no? La primera vez como que me subí al bote, como les comenté, sentí ese miedo al voltearme, pero te dan la confianza y te explican que estás seguro, que te enseñan obviamente las técnicas básicas de cómo avanzar, cuál es el uso correcto de las palas, el posicionamiento de las manos, cómo poner las palas para un descanso, no solamente soltar las palas así por soltarlas, en fin, todas las técnicas básicas te las dan. Además, no crean que pues, ya por subirte al bote pues, ya te dieron los principios básicos y sales a ramar los 2,000 metros así como si nada, ¿no? Al contrario, como niños chiquitos, amarran el bote para que el entrenador tenga cierto control y no te vayas y después, pues, obviamente, no sepas ni cómo regresar, ¿no? Así que practica cerca del embarcadero una y otra vez las veces que sean necesarias hasta que el entrenador te dice, ya estás listo, puedes remar en todo el lago y tu cara es susto, emoción y 1,000 emociones más, ¿no? Remar ha sido muy padre y en mi caso me ha tocado hacerlo sola y es una experiencia increíble. Porque estando en medio de la pista, sola, pues, con tus pensamientos, te relaja mucho, aprendes a disfrutar de esa soledad. Y obvio, si no remas para una competencia, vas a tu ritmo y es increíble. Es como si por unos minutos estuvieras tú y los demás no existieran. Aunque también esa tranquilidad se llega a acabar cuando vienen remeros experimentados y no sabes qué hacer, cómo moverte, ¿no? Y sientes que van a chocar, que en cualquier momento vas a terminar en el agua y pues lo único que haces es gritarles ¡bote! Pero bueno, esa es parte de la experiencia y el punto de aprender a disfrutar de todo, ¿no? Porque cuando estás entrenando para bajar tiempos y arrancas desde la zona de salida, es una adrenalina indescriptible, ¿no? También es cuando tienes que dar todo y en un momento sientes que los brazos se te van a caer. Sientes que has remado 500 metros y sientes que has remado toda una eternidad y tienes que encontrarte esa motivación dentro de ti para poder seguir adelante, ¿no? Como si en realidad estuvieras en una competencia y quieres ganar. Y ves que estás a punto de llegar y quieres soltar pues los remos, ¿no? Pero pues tienes que sacar esas fuerzas que ya no tienes, ¿no? Pero y terminar obviamente con el mejor tiempo posible y al final pues ya sueltas los remos y dices, por fin, ya descansé, ¿no? Y lo hice, ¿no? También tengo que platicarles que, pues, en mi caso, no todo fue muy grato, ya que en primera no hay mucho interés por las mujeres con discapacidad en participar en esta disciplina, así que no tienes cómo medir tus avances, cómo retarte a ti misma. Uno puede hacer un tiempo de 20 minutos y decir, wow, ¿no? Está excelente el tiempo, pero pues llegas a ver competencias internacionales y te das cuenta que hacen tiempos de 11 minutos o hasta menos y dices, pero ¿cómo es posible, no? Si yo siento que dejo los brazos y medio pulmón ahí en la pista y no bajo el tiempo, ¿no? Pero pues obviamente también tienes que entender que pues, ellos llevan un trabajo de años y pues, la verdad, mis respetos para los que han sido campeones y todos hacen su mayor esfuerzo, ¿no? Aunque no lleguen a ser campeones. Otra cosa que a mí me sucedió es que al no tener movimiento y sensibilidad del ombligo hacia abajo, pues obviamente no sientes si estás sentado, si estás mal sentado, si tienes que liberar puntos de presión y obvio, pues al estar amarrada a mitad de la pista, pues no puedes decir, ay, suelto los remos y me acomodo. Y pues por consiguiente, pues yo me gané una úlcera por presión que aunado a problemas de salud que pues, ya traían anteriormente, pues en mi caso tardó bastante tiempo en cerrar, ¿no? Y pues cuando volví a retomar el remo y subirme de nuevo a un bote, mi herida se volvió a abrir desafortunadamente. Y ahí entendí con tristeza que pues el remo y yo no somos compatibles. Pero pues eso no quita que el remo sea un deporte increíble y que actualmente no existan
Y qué pena que actualmente no existan mujeres y hombres con discapacidad interesados en participar en esta hermosa disciplina. También es una pena que no se le dé la difusión necesaria ni el apoyo, ya que actualmente existen muy pocos botes adaptados para personas con discapacidad y no es como que uno dice, ay, pues compro mi bote, pues yo lo llevo, lo estoy llevando a cada rato, o también es el tema, ¿dónde lo vas a guardar, no? Y pues, por último, pues yo quisiera invitarlos obviamente a que participen en esta hermosa disciplina y pues, si tienen familiares con alguna discapacidad, pues que los alienten a participar en cualquier deporte. Miren, la UNAM les abre las puertas para poder incluirse deportivamente. Gracias, Nayeli, por esta gran experiencia. Efectivamente, es un gran deporte, como bien lo dices, es algo que he tenido la oportunidad de practicar y se mete uno en una introspección, pero... Y también en un reto, requiere de un gran esfuerzo, pero como bien dijiste, el chiste es practicar deporte y yo sé que ya te andas cambiando de disciplina, pero ya después tú lo comentarás. Yo sé que el deporte es lo tuyo, le has encontrado estos beneficios al igual que Lalo y ya en las siguientes competencias y acabando la pandemia sé que van a ser los siguientes representativos. Pero es tiempo de pasar a los saludos y a las preguntas, que ya tenemos varias y que sería injusto no leerlas, ¿no? Ya que se tomaron la molestia de estarnos viendo, de interesarse por nuestro programa, y se las voy a leer. Nos manda saludos Rocío y Emilio, saludos de Diego a Lalo, o sea, le manda Diego saludos a Lalo. Saludos también de Diego a Angélica, wow, tienen porras en común. Angélica González, preguntan si es correcto correr todos los días una distancia de 7 u 8 kilómetros. No sé si quieras contestarla de una vez. Bueno, yo diría que no es conveniente, no sé para quién sea la pregunta, pero yo diría que no es conveniente porque el cuerpo hay que dejarlo descansar por lo menos un día. Sí, se la preguntaron a Angélica también, digo, pero es bueno saberlo. ¿Tú qué opinas, Angélica? Me perdí porque a Nayeli le iba a contestar. ¿Qué es bueno? Que si es bueno correr todos los días de 7 a 8 kilómetros. Va a ser bueno dependiendo de si tienes un plan de entrenamiento. Si tienes un plan de entrenamiento estructurado y conoces los beneficios que va a traer para ti, dependiendo si practicas un deporte, va a ser bueno porque vas a continuar con tu rutina de entrenamiento. Sí, bien lo dices, la verdad lo recomendable es que tengan un asesor, ya estábamos hablando de 7, 8 kilómetros diarios, va a depender mucho del tiempo que estén. Nayeli dijo algo muy importante, hay que tener tiempos de descanso, hay que relajar las piernas, pero también Angélica tiene razón, la verdad es que solamente un especialista porque no podemos hablar en general, no sabemos qué características físicas tenga la persona para poder aguantar esas cargas, ¿no? Y yo creo que lo ideal es acercarse a un especialista. Adrián Morales manda saludos por el programa y espera que haya más emisiones del mismo. Saludos de Luis Soto, del Club Color Esperanza del Estado de México. Es un club que tiene niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Laura Enríquez felicita a Lalo. Saludos de parte de Anabel Morado. Saludos, Angélica, de Manuel Galguino. Sayure saluda a Alejandrina, muchas gracias. Carla Castañeda, le parece muy interesante el programa. Felicidades a Lalo por no vencerse ante las dificultades y felicidades a su mami por buscar los medios para ayudarle. ¿Qué beneficios le trajo este paso por el remo a Nayeli? ¿Quieres contestar de una vez, Nayeli? Pues a mí me trajo como beneficios mayores de fuerza, obviamente en los brazos, en la espalda, porque yo no tengo un buen control de tronco. Obviamente al hacer remo, pues tienes que tener mayor, en mi caso, tengo que tener mayor control en la espalda, ¿no? Mayor fuerza, entonces eso me ayudó mucho también. Además de que tu deporte se tiene que complementar con el gimnasio, la natación. Con el gimnasio, obviamente con gimnasio y con natación, sí, obviamente como lo dices, la natación, yo cuando me metí a una alberca así de, me ahogaba a la primera brazada, ¿no? Pues ahora afortunadamente ya nado un poquito más, entonces.
Y tu movilidad, ¿no? Recuerdo que te costaba mucho trabajo subirte a tu silla cuando salíamos de la alberca, y sin embargo, ya cada vez. Me cuesta, pero ya es menos. O sea, la fuerza que vas ejerciendo. Entonces, esos traslados independientes, pues te ayudan muchísimo, ¿no? Claro. Yo metiéndome aquí en tus respuestas, pero bueno, a veces entrenamos. Siempre. Demian Islas manda saludos. En general, todo bien, que nos felicitan. Saludos de Yasmín Batas. Jorge Yamil, saludos a todos. Saludos, felicidades de Mercedes Uribe. Y no entendí lo demás, pero nos mandan saludar. Muchas gracias a todos por sus saludos. Gracias por este seguimiento, porque gracias a la audiencia que vamos teniendo, esto va a darnos la oportunidad de seguir compartiendo estas experiencias de chicos que están cerca, que padecemos la discapacidad, pero además que no lo vemos como un drama, sino hemos encontrado en el deporte un beneficio más y que intelectualmente podemos y nos permite seguir estudiando y nos permite seguir adelante y que no encontramos limitaciones alguna, ¿no? Pero, pues como el tiempo apremia, para no variar, mejor vamos a darle cabida a Angélica, que de alguna manera nos va a dar la introducción de otro deporte que es buenísimo, que pues esta etapa nueva del tiro con arco emana de la misma universidad, que para mí es un orgullo haber empezado este proyecto y que ha dado muy buenos resultados, sobre todo para los representantes universitarios. Pero eso, todo esto nos lo va a platicar Angélica. Bienvenida, Angélica, una vez más. Gracias. ¿Sí me puedes apoyar con las láminas, por favor? Sí, deja que la encuentre, por favor. Aquí la tengo. Tiro con arco. Voy. Ok. Sí, bueno, la intención es que yo les dé un panorama general, acercarlos al deporte de tiro con arco. Esperemos que en futuras ocasiones nos puedan acompañar nuestros compañeros universitarios que practican este deporte, para que nos puedan compartir sus experiencias, que es lo enriquecedor de este tipo de programas, que las personas que practican el deporte nos cuenten sus logros, sus fracasos y cómo es que llevan a cabo este deporte. Pero bueno, el tiro con arco es una de las disciplinas más antañas dentro de los Juegos Paralímpicos, ya que fue una de las primeras que se presentó en los primeros Juegos de Stock-Mandeville en el 48. No olvidemos que la realización de estos Juegos se hizo con el propósito de que las personas que tuvieran alguna lesión espinal, que estuvieran en silla de ruedas, se incorporaran a la sociedad por medio de actividades deportivas. Esto gracias al señor Ludwig Goodman. A partir de la presentación del tiro con arco en estos Juegos, fue como se empezaron a presentar en los posteriores juegos. Tanto así que en Tokio en el 64 hubo un póster en el cual se presentó una persona realizando el tiro con arco. Se le empezaba a dar mayor pues visibilidad, ¿no? Visión, gracias, a este tipo de deporte. Una característica que me llamó la atención es que se realizaba solo para hombres. No había participación en categorías femenina o mixta. En Atlanta del 96 se llega a un acuerdo para que se compitieran estas tres categorías, pero en juegos anteriores como Toronto solamente participaban hombres. En juegos de Holanda en el 80 participaban equipos mixtos, pero no había participación de mujeres. Lo mismo pasó en Barcelona 92. La mixta suplió a categoría femenina, pero realmente fue en Atlanta 96 cuando se llegó a este acuerdo para que hubiera mayor participación de los deportistas y se crearan estas categorías como las conocemos ahora y donde pueden competir los deportistas.
Aquí vemos unas imágenes de los tipos de arcos que pueden utilizar los deportistas. Encontramos el arco recurvo. Con él se van a disparar a una distancia de 70 metros en un blanco de 122 centímetros de diámetro, que es el más grande. Y el arco compuesto, que se va a usar para disparar a una distancia de 50 metros hacia un blanco de 80 centímetros de diámetro. Este arco tiene un sistema de poleas que va a ayudar a la precisión de tirar la flecha. Y asimismo cuenta con una mirada telescópica para tener mayor precisión en el tiro. El tipo de arco va a depender del que el deportista quiera usarlo y se acomode. En este deporte tenemos categorías de clasificación porque van de acuerdo a las discapacidades que presenta cada persona. Por ejemplo, tenemos el abierto para arco compuesto y abierto para arco recurvo. Aquí participan deportistas que tienen una movilidad mayor y pueden hacer lanzamientos ya sea de pie, en una silla o en un banco como apoyo. Compiten con un arco recurvo o compuesto. Como les mencionaba, ellos van a elegir qué tipo de arco se les acomoda más. Esta categoría, el arco que usan, es el mismo que en la competencia convencional. Tenemos la otra categoría, que es W1, donde participan deportistas cuya discapacidad tiene mayores complicaciones. Y ellos utilizan ciertos apoyos para poder realizar los tiros. Apoyos como que el entrenador les ayude a colocar la flecha, pero los deportistas van a ser quienes realicen el tiro. No les quita mérito, pues ellos son quienes calculan la precisión, la fuerza de cómo están lanzando su tiro. Y bueno, tenemos los eventos en los que participan este tipo de deportistas dependiendo de sus categorías. Tenemos el de hombres, donde pueden participar en pruebas individuales con clasificación W1, pruebas individuales en compuestos, en abierto compuesto, individual, abierto recurvo. Y lo mismo para en categoría de mujeres. Es individual, W1, individual, abierto compuesto, individual, abierto recurvo. Y la categoría mixta, hombre y mujer, equipo W1, equipo compuesto y equipo recurvo. Esas son las categorías en las que se siguen practicando. Y bueno, ¿qué pasa en el deporte universitario, ¿no? En el 2016 es cuando la UNAM da un impacto hacia este deporte, tiro con arco, ya que se empieza a practicar desde la perspectiva del deporte adaptado. Tanto así que hay algunos compañeros que me gustaría recalcar que han tenido éxito siendo universitarios, representando a la UNAM. Entre ellos tenemos a Paula Silveira, que compite en la categoría abierto compuesto femenil. Ella es estudiante de Prepa 6 y ha sido en el 2019 campeona con medalla de oro. Y asimismo, Katia Valdés, que participa en la categoría abierto recurvo femenil y también ha sido medallista de oro en el 2019. Ambas son seleccionadas nacionales y están consideradas para participar en los parapanamericanos y poder conseguir un boleto a Tokio 2021. Y no podemos descartar al compañero Jaime Solís, que compite en la categoría compuesto W1. Recientemente acaba de terminar su participación en el primer evento virtual llamado Copa de Tiro con Arco de las Américas. Recordemos que con lo que está pasando en la pandemia, no podemos quedarnos en casa, bueno, como deportistas, sin hacer nada, ¿no? Él es un claro ejemplo de que, aún estando en casa, él se preparó para sus competencias, participando en el primer evento virtual y obteniendo un buen desempeño. A pesar de estar en casa, él continúa con sus objetivos para posteriormente tener un regreso, no estar en condiciones no favorables. Y pues bueno,
es un honor que sean universitarios y que sigan dando lo mejor de sí mismos para el deporte como mexicanos. Pues muchas gracias, Angélica. Efectivamente, hay que seguirnos moviendo, hay que seguir en casa, pero seguir practicando. Prácticamente ha sido la introducción de lo mucho que es el tiro con arco para la universidad, ya que ellos tres son campeones nacionales actualmente, cada uno en su categoría, ¿no? Y pues muchas gracias, Angélica, porque sí, yo también espero que pronto tenerlos aquí en escena y ellos nos platiquen desde dentro qué se siente estar bajo esa presión y tener ese título, lo que significa, que no es un tema fácil. Ganar una medalla no lo es, la competencia cada vez es más rigurosa y más demandante. Pero vamos a pasar a las últimas preguntas y para hacer el cierre, y tengan un minuto, ya saben que el tiempo apremia y pues nos tenemos que ir, pero ahora sí hemos tenido más saludos y yo no quiero herir susceptibilidades, no dando un mensaje, por ejemplo, a Nayeli, no sé quién será, pero saludos a Nayeli de Gabriel Barrera. Nayeli, de Nayeli Solano, pregunta, ¿qué dificultades has tenido por la pandemia, tanto físicas como psicológicamente? Bueno, yo por la pandemia, al principio sí como que te deprimes un poco, ¿no? Pero digo, no queda más que obviamente seguir haciendo ejercicio. ¿Qué es lo que sigo haciendo? Sigo haciendo ejercicio, a veces hasta unas rutinas de 2 horas. Entonces eso no me ha detenido realmente para seguir entrenando, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Que psicológicamente sí llega a pegar, sí llega a pegar. Aquí la psicóloga nos va a decir también ahorita un poco sus experiencias. Pero no hay que más que superarlos. Digo, si superamos la discapacidad, que no superemos una pandemia, ¿no? Exacto. Entonces, Roberto Guzmán menciona que son guerreros, que no se rindan ante la adversidad, y a Nayeli muestra una maravillosa actitud de vida. ¡Ay, Nayeli! Hoy tienes muchos admiradores. perfecto. A ver, espérame, ya hasta me perdí por estar aquí. De celosa, ¿verdad? Envidiosa. Ya Saraí, me di cuenta. Saraí Casa saluda al equipo, a sus grandes atletas. Admiración y respeto a cada uno, especialmente a Nayeli, que es una gran guerrera con actitud siempre positiva. Yamil, saludos a todos y más Alejandrina. Muchas gracias, Yamil, te lo agradezco. Bueno, ya, para no ponerme tan celosa, porque a todos los saludan, los felicitan. Y pues vamos a como todo, nos tenemos que despedir. Así es que tienen un minuto, literal, por favor, para que se despidan como gusten de la gente y les den algunos tips de que sigan entrenando, los motiven, ¿no? Entonces, adelante, por favor, ¿quién quiere empezar? ¿Lalo? Bueno, Lalo, todos votamos por Lalo. Para que no digas que okay. No hay cortesía de parte del grupo femenino, entonces, ya, dale. Ok. Bueno, yo quiero mandar un saludo a a nuestra audiencia que nos están viendo, también que todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, que no se rindan, que pueden superar sus límites, como todos nosotros lo hemos expuesto, hemos superado nuestros límites, hemos avanzado física y emocionalmente. Y también quiero agradecer a mi madre por la experiencia que viví. Ella me dio las pautas para yo continuar, yo seguir adelante, y yo sé que de aquí en adelante todo depende de mí. Y mi mamá hizo lo que tuvo que hacer y yo se lo agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Muy bien, Lalo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y pronto sabrán de ti como parte del equipo representativo. Y bueno, por supuesto, espero que sigas adelante con tu carrera. Enhorabuena. Adelante, Nayeli, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los que nos están viendo. Y como dice Lalo, no, si hay personas con discapacidad, pues de verdad no se rindan. No por tener una discapacidad se van a quedar encerrados en su casa. Siempre hay muchas oportunidades y la UNAM nos da una de ellas, ¿no?
aunque sea ahora por estos medios, ¿no? Tenemos nuestra plataforma y también se entrena, tal vez no será lo mismo, pero también nos divertimos mucho. Gracias, Nayeli. Es un placer tenerte aquí. Gracias por compartir. Ya nos platicarás en otro programa el nuevo deporte que ya iniciaste y cómo vas. Dale, gracias. Vamos, Angélica, a cerrar. Bueno, es un placer participar en estos eventos, como lo comenté. Y es poco el tiempo que tenemos, pero muchísimas experiencias que queremos compartir con ustedes. Por eso me gustaría seguirlos invitando a que estén al pendientes de las próximas programaciones, porque el trabajo entre nosotros no va a parar para continuar hablándoles y acercándolos a esta parte del deporte adaptado que tiene infinidad de vertientes. Muchas gracias, Angélica. De verdad, les agradecemos que estén con nosotros, que estén participando con nosotros. Gracias a ustedes, podemos compartirles un poco de la experiencia y que vean que no es una limitante, sino al contrario, y que debemos como sociedad ser inclusivos, ser incluyentes y participar unos con otros. La comunidad universitaria no debe tener y marcar diferencias, sino estamos para sumar que todos somos personas, somos estudiantes y que todos podemos realizar, aunque a unos nos cueste un poco más de esfuerzo que a otros, todos tenemos una singularidad muy, muy, muy especial. Con y sin discapacidad, todos somos únicos. Aquí están algunos datos por si quieren seguirnos en nuestras redes y los invitamos al siguiente programa. Muchas gracias, que tengan excelente día. Les agradezco y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Bueno.